¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Una semana más de clases. Empezamos nuestro tercer bimestre. Esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien de salud en su casa junto con sus familiares. Esta semana nos toca ver el módulo de productos notables. Vamos recordando que son productos notables, son los resultados de ciertas multiplicaciones indicadas que se obtienen sin necesidad de efectuar las operaciones, es decir, de manera directa. Los principales productos notables que vamos a recordar es el trinomio al cuadrado perfecto, ya sea en suma o en diferencia. A más b o a menos b al cuadrado. Y tenemos el primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En diferencia de cuadrados tenemos que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El cuadrado de un trinomio a más b más c al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, del primero por el tercero, del primero del segundo por el tercero. En el cubo de un binomio, en cubo o diferencia, en suma o diferencia, ya cualquiera de los dos, yo voy a tener que el primero al cubo más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más o menos el segundo al cubo. O como Cauchy, es una forma abreviada del cubo de un binomio, lo podemos decir A al cubo más o menos B al cubo más o menos el triple del primero por el segundo, abro paréntesis, A más o menos B. Suma y diferencia de cubos. En suma de cubos, A al cubo más B al cubo es A más B, el primero por el segundo, multiplicado por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O A al cubo menos B al cubo tenemos A menos B al cuadrado más AB, A por B más B cuadrado. El cubo de un trinomio, A más B más C al cubo, el primero al cubo más el segundo al cubo más el tercero al cubo más el triple del primero, el triple de la suma del primero por el segundo, por la suma del primero por del segundo por el tercero y el multiplicado por la suma del primero por el tercero. La identidad de Steven, que es la de Steven, si no más recuerdan, es la del término común, producto de dos binomios con término común. X más A por X más B es igual al primero al cuadrado, o sea, el término común al cuadrado, más la suma algebraica de los no comunes multiplicado por el término común, más la multiplicación de los términos no comunes. La identidad de Legendre. Tenemos en suma y en diferencia. A más B al cuadrado más A menos B al cuadrado es igual al doble de A al cuadrado más B al cuadrado. Y A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado es igual a cuatro veces el primero por el segundo. Aquí hay unas identidades condicionales. Se tiene que A más B más C es igual a cero. Cuando A más B más C es igual a cero, se va a cumplir lo siguiente. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual al doble de A por B más B por C más A por C. Y acá en este caso sería tres veces ABC. Y así algunas condiciones que nos dan aquí algunas igualdades. Vamos viendo, vamos a recordar lo básico. Teníamos, por ejemplo, un binomio suma al cuadrado, era igual al primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, de tal manera que me quedaba x cuadrado más 10x más 25. Un binomio en diferencia tenía el primero al cuadrado, que era 3x cuadrado. Acuérdense que ese 3x va con paréntesis porque afecta a todo. Más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 9x cuadrado menos 30x más 25. Luego teníamos la diferencia de cuadrado, diferencia de binomio, diferencia en binomio suma por binomio diferencia. Entonces tenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y me quedaría 4 novenos de x cuadrado menos un cuarto de y cuadrado. Aquí también tenemos otro binomio suma por un binomio diferencia. Igual hacemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. En este caso, el primero es x cubo y eso lo elevo al cuadrado. Me quedaría x a la sexta menos y al cubo.
Ay, perdón. El siguiente, x a la, perdón, y a la cuarta me quedaría aquí. Aquí me quedaría y a la cuarta. Disculpen. Siguiente. Tengo de Steven, que es el término común, ¿verdad? El término común al cuadrado más la suma algebraica de los no comunes, 2 más 3, multiplicado por el común, que sería x, y la multiplicación de los no comunes, 2 por 3. Me va a quedar x cuadrado más 5x más 6. En el siguiente, se observan, es una suma de cubos. Entonces me va a quedar x al cubo más 3 al cubo. Es igual a x cubo más 27. Aquí tengo una suma también de cubos. X al cubo más 5y al cubo. Todo eso se eleva al cubo, fíjense. Me va a quedar x cubo más 125y cubo. Aquí tengo una diferencia de cubos. Miren, y como tengo x cubo menos 125 me quedaría. También tengo otra diferencia de cubos. Fíjense, aquí lo pongo con coeficiente para que se den cuenta que también afecta al cubo el coeficiente. Y aquí aplico un producto, una potencia de potencia, que sería 2 por 3, sería 6. Se multiplican los exponentes, fíjense. Ahora tengo un trinomio al cuadrado. Es igual al primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado, el doble de primero por el segundo, el doble de primero por el tercero y el doble del primero del segundo por el tercero. Me quedaría x cuadrado más 4y cuadrado más 9xz al cuadrado más 4xy más 6xz más 12yz. En la siguiente también tengo un binomio suma al cuadrado, al cubo, perdón, primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo. Es aquí ya, por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y me quedaría a ponerle bien el por, para no confundir. Le pongo por. Y me quedaría 2 por 3, sería 6, ¿no? X cubo más 6x cuadrado más 12x más 8. También tengo una suma de cubo, un binomio suma al cubo. Y pensamos, el primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Entonces me quedaría x cubo menos 12x cuadrado más 75x menos 125. Vamos viendo algunos problemas. Si x es un número real distinto de 0, tal que 4 veces x a la cuarta más 1 es igual a 5x cuadrado. Calcula el valor de x más 1 sobre x al cuadrado. Vamos a transformar este dato. Esto que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Sí? Y esto que está multiplicando pasaría a dividir el otro lado. Me va a quedar x a la cuarta, x más 1 sobre x al cuadrado. Es igual a 5 cuartos. Ahora hacemos esto, miren. No está acá, pero lo vamos a poner por acá. X a la cuarta sobre x cuadrado. Lo separamos y me quedaría 1 sobre x cuadrado, los denominadores. ¿Sí? Separamos. Y es como que estuviera, no lo estoy alterando porque es una suma de fracciones homogéneas prácticamente. Entonces, x cuadrado, colocamos la misma base y restamos los exponentes. 4 menos 2 es 2. Me queda x cuadrado más 1 sobre x cuadrado es igual a 5 cuartos. Ahora, fíjense. Si yo le sumo 2 a cada miembro, ¿sí? Me quedaría qué cosa. Fíjense, yo tengo x cuadrado más 2 más
un medio de x cuadrado. Prácticamente esto es un binomio suma al cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a decir el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 1 sobre x, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces se van a hacer x y me va a quedar 2 por 1, 2. Por eso me queda 2. ¿Ven? Entonces esto es igual a 5 cuartos más 2 sería 5, 4 por 2. Fíjense que si yo estoy aumentando 2 a ambos miembros para que no se altere mi igualdad. 8 y 8 más 5 es 13. Entonces lo que me piden es igual a 13 cuartos. El ejercicio número 2. Si se cumple que raíz cúbica, tengo todo esto, es igual a 1. Calculo el valor de. Aquí vamos viendo que voy a elevar al cubo y voy a utilizar el de Cauch, ¿ya? Elevo al cubo ambos miembros. Y me quedaría el primero al cubo. Al elevar primero el primero al cubo, es como si fuera A. Y es como si fuera B. El primero al cubo se va a la raíz cúbica y me queda raíz cuadrada de x más 1 más el segundo al cubo, x menos 1, ¿sí? Raíz de x menos 1. Más el triple, ¿sí? Del primero por el segundo. Y lo pongo en una sola raíz, fíjense. Abro paréntesis y hago la suma del primero más el segundo. Ahí está. Y ahora yo sé por dato que esto es igual a 1. Y ahora aquí, como lo he colocado en una misma raíz, se dan cuenta de que hay una diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado, ¿sí? Me quedaría raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Se van y me queda x menos 1. Entonces, este 1 con este 1 también se van y me queda 2 raíz de 3 más 3, que 3 sería acá, raíz cúbica de x menos 1, que ya no lo he visto acá. Es igual a 1. Ahora, esto lo voy a pasar al otro lado a restar. Y me quedaría de la siguiente forma. Ahora, yo voy a elevar al cubo. Al elevar al cubo, el primero y el segundo término, nuevamente tengo 3 al cubo, sería 27, y ahí ya puedo eliminar esta raíz y me quedaría x menos 1. Es igual al primero al cubo, empiezo, menos el triple del primero por el segundo, ¿sí? El primero al cuadrado por el segundo, ¿sí? Y empiezo a trabajar esto. Y me va a quedar 1 menos 6, miren, fíjense, si no se ubican, aquí vamos a poner el primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado. ¿Sí? Del primero al cuadrado por el segundo. Ay, perdón. El primero es 1. Entonces yo voy a tener así. Me quedaría de esta forma, el primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo elevado al cubo. Desarrollando todo esto me va a quedar 1 menos 6 raíz de x más 12x menos 8x raíz de x. Ahora, yo aplico aquí distributiva. Y empiezo a pasar a un lado y otro lado. Y me va a quedar 8x raíz de x más 6 raíz de x. Es igual a 28 menos 15x. Ahora esto de acá, ¿sí?
Sí, que está aquí nuevamente, lo elevo al cubo. Al cuadrado, perdón. Nuevamente, esto lo voy a elevar al cuadrado. El cuadrado al primer miembro y el cuadrado al segundo miembro. Entonces, voy a decir 8x raíz de x elevado al cuadrado. Fíjense que es el primero elevado al cuadrado. ¿Sí? Más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo. ¿Sí? Y así sigo trabajando por el más el segundo al cuadrado. Ahora, fíjense aquí. Yo tengo esto y quedaría 64x al cuadrado. Y este índice, porque va a afectar a cada uno, se va y me queda aquí x. Por eso es que me queda 64x cubo. Y así empiezo a trabajar, entonces me va a quedar más 96x cuadrado más 36x es igual a 780. 28 al cuadrado sería 784. Menos el doble de primero por el segundo, 2 de 28 por 15, 840x más 225x cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 664x cubo menos 129x cuadrado más 876x es igual a 784. Sería la respuesta total. Ahora, dice, si A y B están incluidos entre los reales, si A cuadrado más B cuadrado es igual a 4, calcule el máximo valor de A más B. Por la identidad de Legendre, yo tengo que A al cuadrado más B más A menos B al cuadrado es igual a 2 veces A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Ahora, como me están dando por dato esto, yo tengo 2 por 4, sería 8. 8, y esto que está con más, pues al otro lado con menos. A cuadrado, A más B al cuadrado es igual a 8 menos A menos B al cuadrado. Entonces, si yo quiero que A más B sea el máximo, entonces A más B al cuadrado también tendrá que ser el máximo. Y luego, de 1 se tiene que, fíjense, A más B al cuadrado es el máximo, entonces A menos B tiene que ser el mínimo. Eso tiene que ser el mínimo. Entonces, A más B al cuadrado, para que sea el máximo, va a ser igual a 8 menos A más B al cuadrado para que sea el mínimo. Entonces, para que sea el mínimo, A menos B tendría que ser igual a 0. Entonces, al reemplazar esto 0, me quedaría A más B al cuadrado es igual a 8. Esta potencia pasa en raíz y me quedaría A más B al máximo, sería raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz de 2. En el siguiente se verifica, dice que A más B más C al cuadrado es igual a 3 veces AB más BC más AC. Ahora me dice, encuentra el equivalente de E y me dan esto. Al desarrollar la primera condición del problema, yo digo que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, pues esto es un trinomio al cuadrado, ¿sí? Es igual a 2 veces AB más BC más AC. Todo esto que está en suma, lo paso al otro lado a restar, ¿sí? Y me va a quedar solo una A, ¿no? Yo tengo A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a AB más BC más AC. Y fíjense, si yo hago la igualdad, miren, yo digo A cuadrado es igual a AB. ¿Correcto? Entonces, una A de acá se va con una A de acá y me va a quedar que A es igual a B. Y así la misma condición es la siguiente, B cuadrado es igual a BC, donde B es igual a C. Y aquí voy a tener que A es igual a B y esto es igual a C y esto va a ser igual a una constante K. Lo voy a poner. Y empiezo a reemplazar. Como es K, K, K y K, entonces yo tendría 3K elevado a la cuarta sobre 3K elevado a la cuarta.
Y aquí también me quedaría 3k todo elevado a la sexta sobre 3k a la sexta. Ahora, fíjense que esto afecta a cada uno de sus factores, ¿verdad? Me queda 3 a la cuarta, me quedaría k a la cuarta. Y acá me quedaría 3k a la cuarta. Esto se va, y 3 acá, y 3 a la cuarta, con las bases iguales en una división, se restan exponentes. 4 menos 1 quedaría 3. Y esto se va con este índice y exponente. Lo mismo hacemos con el otro lado. Entonces, 3 más 3 me quedaría 6. Por último, me dice, determina la relación de A y B si A, ahí me está dando todo esto es A, y B, todo esto es B. Elevamos al cuadrado la expresión A. Me quedaría el primero al cuadrado más el doble primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. Y abajo también lo mismo, pero con menos. Y ahora de la expresión B, yo despejo la raíz cuadrada de A y B. Me quedaría B, abro paréntesis, A más B. Voy a reemplazar esto donde yo encuentre A. ¿Quién A? Entonces me quedaría A más B es igual a 2. B, abro paréntesis, A más, o sea, A más B. Fíjense que este que está aquí lo estoy reemplazando por B, abro paréntesis, A más B. Entonces empiezo a reemplazar esto, ¿sí? Y me quedaría como, fíjense que acá yo también voy a hacer factorización a grupo. El factor común sería A más B. Abro paréntesis, 1 más 2B, A más B, 1 menos 2B. Aquí se va, y la relación que cumple A cuadrado sería igual a 1 más 2B sobre 1 menos 2B. Esto pues sería todo. Ahora sí, chicos, vamos a resolver el módulo que nos toca resolver en este caso. Bueno, chicos, les decía, muchas gracias por su atención. Ahora sí pueden resolver su módulo. Cualquier duda, los martes, ya saben. Y los viernes nos vemos en Zoom. No se olviden de trabajar, por favor, su módulo. Cuídense mucho y ya saben, no salgan de casa. Y tampoco reciban visitas, por favor. Nos vemos la siguiente semana.